se gestionaron muchas obras, especialmente en la zona rural. Cuando yo aspiré, yo prometí que el 70% de mis presupuestos iba para la zona rural y el 30% para el casco urbano, y así lo hice. Por ejemplo, nosotros hoy en el municipio de Sahagún vamos a hacer 20 microacueductos. Es histórico. Yo creo que no ha habido un alcalde en Sahagún que en cuatro periodos haya hecho 20, vaya a hacer 20 microacueductos. Y aquí los tenemos. Por ejemplo, el microacueducto de Salitral, de Tutumito, San Gabriel, La Música, Villanueva, La Corocita. Entonces, es una obra de impacto social porque son obras que llegan a la población y el agua es tan vital y necesaria. El tema de las placahuellas también, nosotros en el municipio de Sahagún, ahora estamos ejecutando 10 placahuellas en los corregimientos. Una obra también importante porque, ¿qué pasaba? Que en el casco rural pasaban los carros y la gente estaba comiendo y le llenaban la comida de polvo. Yo me propuse que en las partes malas, las más críticas de las vías terciarias y en los cascos urbanos de las partes rurales, hacer placahuellas, y así lo hemos hecho. Por ejemplo, hoy estamos entregando la placahuella de Sabaneta, hicimos placahuella en La Llanada, en Loma Alta, Salguerito se está haciendo placahuella, Pisaflores, los placeres de Don Gabriel, las parcelas de Gallo Salado, sitios que eran difícil, de difícil acceso, y que eso está ayudando mucho al campesinado para que saque sus productos.